Duna Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Son las 8 de la mañana en punto, es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos rápidamente con los trascendidos de la prensa nacional, por supuesto en la voz de Brenda Morales. Brenda, buenos días. Buenos días, Jaime y auditorio. Bajo reserva del Universal. El retorno del gentleman de la camioneta. El exdelegado de Iztapalapa, el perredista Jesús Valencia, tiene preparado su regreso a la escena política después de que chocó una camioneta blindada de uno de sus proveedores en diciembre de 2014. Don Jesús es hoy en día diputado federal electo y había mantenido bajo perfil en los últimos meses, nos comentan. Sin embargo, ahora se placea por comedores propios de la clase política y recientemente tuvo un ágape con periodistas para reconocer que el episodio del accidente fue la peor crisis de su carrera política, que dañó muchísimo su imagen. Vaya análisis. Y que se sacará la espina cuando llegue a la Cámara de Diputados. ¡Órale! Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Aunque el PRI no le fue tan mal en las elecciones de medio término, algunos integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto serán llamados a cuentas. Y no solo por su desempeño como secretarios, pues se sabe que varios de ellos tuvieron una encomienda especial de Los Pinos para operar electoralmente en favor del partido en el poder. En el caso de Querétaro, se sabe que el encargado era el titular de Economía, Ildefonso Guajardo, quien a pesar de la buena gestión del gobernador José Calzada, no pudo sacar el triunfo de su candidato a la gubernatura. Lo mismo ocurre con el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, quien busca suceder a César Camacho al frente del CEN del PRI, pero perdió el territorio que le encargaron, que fue Nuevo León. Ya se verá qué tanto afecta ese fracaso en sus aspiraciones partidistas. Trascendió de Milenio. Que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, no encabezará la ceremonia de presentación y apertura de propuestas económicas de la primera licitación de la Ronda 1 para adjudicar los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos a empresas privadas, nacionales o extranjeras. El funcionario estará en sus oficinas pendiente de todo el proceso de licitación que se celebrará el próximo miércoles. La responsabilidad de la ceremonia, que comenzará a las 8 de la mañana y puede terminar a las 6 de la tarde, recaerá en Juan Carlos Cepeda Molina, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pepe Grillo, de la crónica de hoy. 503. Ignacio Peralta quiere consolidar, como gobernador electo, el triunfo que los ciudadanos de Colima le dieron por solo 503 votos de diferencia con respecto al segundo lugar. Su actitud, alejada de triunfalismos, se basa en un llamado a la unidad y el trabajo. La idea es que nadie se sienta excluido. Asume que el electorado de Colima exige nuevas formas de hacer política a partir de una total honestidad en el manejo de los recursos públicos. La gente quiere resultados y que los gobernantes estén cerca, al alcance de la mano, no encerrados en sus oficinas, dijo Peralta al enviado de Crónica. Peralta espera que el ámbito judicial dé por bueno su triunfo. Actúa, entre tanto, con prudencia. No es momento de generar heridas insalvables. Gracias a Brenda Morales, las 8 de la mañana con 4 minutos.